Tremendas sorpresas en la operación salida del Barcelona. ¡Empezamos por la primera! Según ha informado Sport, el futbolista de 25 años estaría dispuesto a asumir ese recorte para quedarse en el Spotify Camp Nou. Se prevé que en los próximos días se produzca una reunión entre el agente del futbolista y los dirigentes del club, en la que hablarán sobre reestructurar el contrato a partir de esta temporada y ya se están pasando propuestas para intentar llegar a un acuerdo favorable. Merece la pena recordar que hasta ahora el centrocampista se ha negado a cualquier rebaja de sus ingresos en el Barça, puesto desde el club le pedían que renunciara al 50%, una cifra que le parecía excesiva considerando que en los últimos años había cobrado mucho menos de lo que establece el contrato que firmó en 2019 a su llegada procedente del Ajax neerlandés. Cuando aterrizó en la ciudad condal, acordó un sueldo anual de 14 millones, pero en esa misma temporada accedió a cobrar únicamente 13,2 millones por 3 kilos en medio de la pandemia 2020-2021 y otros 9 en la 2021-22. La junta de José María Bartomeu le renovó 2 años más para pagar esos 16 millones a los que renunció. Eso quiere decir que Frenkie consiguió tener un salario ascendente a partir de este año para cobrar el monto pendiente. Así pues, en la 2022-23 cobrará 18 millones, 14 millones de su salario y 4 millones pendientes. En la siguiente 2023-24 tendrá un sueldo récord de 27,7 millones entre fijos y variables que podrían aumentar si se cumplen variables. Por tanto, giro inesperado en la situación de un De Jong que ahora sí acepta bajarse el salario en Can Barça. Vamos a hablar ahora de un compatriota de De Jong, en este caso de Memphis Depay. Vamos a ver el destino sorpresa que podría tener el delantero del Barcelona en estos últimos días de mercado de fichajes. Muchas sorpresas nos siguen esperando a la vuelta de la esquina en esta semana final del mercado estival de fichajes. En este caso, con uno de los jugadores con opciones de abandonar el FC Barcelona de aquí al jueves que viene, como es el caso de Memphis Depay, autor de 13 goles y 2 asistencias en 38 partidos disputados. El delantero de 28 años veía cómo se quedaba sin la opción de aterrizar en la Juventus de Turín, que se ha hecho con Arek Milik. Tal y como ha podido saber fichaje.com, el goleador pedía un salario de 7 millones de euros fijos más variables a los Bianconeri, escuadra que no será finalmente su destino. También se ha podido saber que la Real Sociedad se mueve ahora para intentar el fichaje de este atacante. Precisamente sus citadas demandas salariales son el gran obstáculo por este atacante para la escuadra donostiarra, la cual debe encontrar, como bien sabemos, sustituto para Alexander Isak, ahora que se ha ido a Newcastle United. Para lograr su fichaje quiere, eso sí, que se logre rescindir el contrato con el cuadro culé para fichar gratis. Ya no así sería una opción compleja por sus pretensiones de sueldo, pero el equipo vasco está intentando en cualquier caso cerrar su llegada porque es un delantero del agrado de Imanol Alguacil. Por tanto, la Real Sociedad, nueva opción para Memphis Depay.